Roca, qué lindo tener a un número uno en nuestra pantalla, una persona, podría decir un chico que triunfa en nuestro país y también en el exterior, le va muy bien. Así es un primer actor, un hombre muy joven, que vos, yo que somos, ya que tenemos más años en la televisión, así lo es. Conocemos desde chico. Bueno, a ver. Sí. Todos cumplen años, ¿sí? Nosotros también cumplimos años. Ella es un actor maduro. Y consagrado. Yo pensé que era más chiquito. Cuando el otro día me enteré cuántos cumplió, dije, ah, pero mira vos. No lo digas, ¿eh? Igualmente es un honor, yo que... No, yo voy a dejar que si él lo quiere, que lo diga él. Igualmente salió publicado en todos lados. Yo miro mucha televisión española, sí. Y cuando lo veo a él en series, en películas, me emociona porque es un argentino que está en ese momento que yo estoy mirando la pantalla de la televisión española. Es nuestro querido amigo Leo Sbaraglia. Leo, buenas noches. ¿Cómo te va? Hola, Susana. Hola, ¿cómo andan todos por ahí? todos bien, contentos de tenerte, porque bueno, nada, primero hace mucho que no te veía, sí, es la nueva televisión, Leo. Hay que incorporar el delay, ¿no? Sí, gracias. Así es, paciencia, Leo, paciencia. Cuando termine todo esto... No te había visto, hola. Cuando termine todo esto y nos veamos... personalmente, yo te voy a decir despacito, hola Leo, ¿cómo te va? Y vamos a decir, ¿por qué me hablas así? Porque ya lo incorporé. Ay Dios, qué cosa. Pero bueno, acá estamos remándola entre todos lo mejor que se puede. Leo, estás con una nueva propuesta, contale a todo el mundo. Estamos, bueno, con lo de Amor de Cuarentena, que es una hermosa iniciativa que empezó a través de Santiago Loza y es precioso porque, bueno, es la posibilidad en principio de estar trabajando en este momento tan, tan difícil y tan complejo, ¿no? Para lo que es toda nuestra profesión, no solamente actores y actrices, sino también toda la gente que está detrás de escena en los teatros, detrás de escena en las películas, y bueno, está costando mucho y no sabemos bien cuándo vamos a volver. Y justamente lo de Amor de Cuarentena es una cosa que surge y es ideal para este momento por muchas razones artísticas, pero también de la cuestión práctica, que tiene que ver con que, bueno, al margen de que se estuviese, que tengamos la posibilidad de hacerlo ahora, es algo que sería muy lindo poder seguir haciéndolo después, aun cuando se normalice todo, porque las reacciones que nos llegan de la gente, realmente, la gente nos agradece mucho lo que está sucediendo, porque es también una manera de acompañarse desde el arte, desde la poesía, desde los textos de Santiago Loza, con las voces ni más ni menos de Cecilia Roth, de Jorge Marrale, de Dolores Fonsi, de Camila Sosa Villada y la de Leonardo Máximo Sbaraglia, que bueno, que durante 14 días te estamos mandando, todos tenemos el mismo texto, es como si fuera una obra que dura 14 episodios. Cada día te va llegando un episodio que dura 4 o 5 minutos. Vos te encerrás en el baño, no sé, en la habitación, pones unos auriculares y de alguna manera te preparás para esa hipnosis, ¿no? Porque es como una especie de hipnosis del arte, de que una voz te habla como si fuera tu ex, como un simulacro de ex, que te acompaña, que te hace recordar cosas. Y te digo, lo que le pasa a la gente dentro de esa experiencia... Es muy lindo. El otro día me mandaron un mensajito por Instagram, una chica que me decía, mira, no voy a decir, de hecho no me acuerdo ni el nombre de ella, pero me decía, mira, yo sé que no me vas a contestar, pero empecé a escuchar, voy por el quinto día de Amor de Cuarentena, me dice, yo había perdido a mi ex, justamente lo perdí en un accidente después de 6 meses de separarnos, y no me había podido despedir de él, y esto es una manera... de estar curando ese vínculo. Bueno, esto es lo mínimo, quiero decir, que nos ha pasado de la calidad de mensajes y sensibilidad que esto maneja. Digo, y no,
no es solamente esto que lo estoy hablando para venderlo, no, yo, porque en general uno habla de las cosas que le gusta, si no, ni la vende, ni las habla. Al margen esto, estamos orgullosos de lo que ocurre, y al margen, además va en parte la recaudación para nuestra casa del teatro. Entonces, bueno, nada, cartón lleno, ¿no? Son como muchas cosas las que suman. Y la idea original de quién fue, de reunirse, cómo reunieron los actores, el director los fue convocando. Contame un poquito, porque, viste, es tan raro, es tan inusual esto, pero a su vez es tan lindo, que conocer un poco el origen está bueno. El origen pasa entre una persona que ya me dijeron el nombre varias veces y nunca lo recuerdo, una persona en Uruguay, porque empezó en Uruguay, y Santiago Loza. Empezaron a hablar, dijeron, no, bueno, porque esta es una época ideal para empezar a reencontrarse con los ex. Y alguien dijo, bueno, la verdad que a mí no me escribió ningún ex todavía, o sea, yo estoy más solo. Y entonces Santiago dijo, bueno, voy a escribirlo, ¿no? Como una posibilidad. Y bueno, y a partir de ahí surge y se hace primero en Uruguay, ahora lo estamos haciendo acá, ahora se está contagiando, creo que en Perú, en Paraguay, está la posibilidad también de hacerlo en España, y bueno, está lindo, digo, en principio, además como alternativa dentro de este momento que estamos viviendo, y poder hablar de trabajo y de algo que se está produciendo en el medio de este momento. Bueno, no es poca cosa, ¿no? No es poca cosa. ¿Y cabe la posibilidad, Leo, antes de pasarte con las chicas en el piso, porque quiero que también te saluden y te pregunten, cabe la posibilidad de que esto se grabe y se pueda vender al exterior? Porque ustedes son artistas internacionales, casi todos son conocidos en España y en toda Latinoamérica. Sí, sí, la posibilidad de España está todavía así en suspenso, pero es potencial que quizás algunos de nosotros estemos también en la propuesta española, sumando a actores españoles que se estarían sumando. Pero esto no sé todavía si está del todo confirmado poder decir esta noticia. Entonces, bueno, mejor me la callo. Bueno. Hay tanto... Sí, todavía... Leo, pero bueno, no sé. Bueno, fui a hacer una pregunta un poquito indiscreta. Cambiemos el ángulo. No es indiscreto. Si eso es indiscreto, no, al contrario, es una cosa linda. Ojalá surja. Lo que pasa es que está la alternativa, pero no sé todavía si está completamente confirmado, porque estaban ahí negociando algunas cosas. Leo, ¿cómo andás? Nayera Becchio te saluda. Te vi también en el video de Calle de René, de Calle 13. Bueno, estuviste participando, él estuvo dirigiendo. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, rarísimo. Ahí estuvimos un ratito con todo ese elencazo. Está Juli Silver, Juli Díaz, Rechi Musi. Bueno, hay un montón de actores y actrices hermosos. Bueno, ahora no me acuerdo de todo, pero a mí siempre me gustó mucho René, las cosas que hace, siempre me emocionaron mucho. Y él en un momento me había coqueteado para hacer algo hace un par de años de otro de sus videos. Entonces ahora andaba por Argentina, me llamó, nos vimos, nos fuimos a cenar y me dijo, che, sería lindo que participes en esto. Es una cosa muy cortita, como un cameo, viste que estamos muchos ahí. Pero bueno, era divertido porque estaba esta alternativa del baile y de hacer una cosa así un poco graciosa con las piernas. A mí me pusieron unos shortcitos, que bueno, estoy corriendo, ¿no? Estoy haciendo running acá. No, pero esto fue antes. Que estás en buena forma. Sí, se te ve en buen estado. Lo hicimos en, no me acuerdo cuándo fue, creo que en febrero... Por ahí se hizo esto. Estábamos saliendo del verano. Leo, te vi en las redes sociales muy activo con tu público, también con tu hija.
¿cómo te llevas con el encierro? ¿Lo estás tratando como de superar con esta ida y vuelta? Y la nena, con ¿no? la gente, con la nena, bueno, que se tapaba la cara, bien de adolescente. Sí, y ahora estoy acá en su pieza, justamente. Me vine acá. Pero sí, la verdad que bueno, en principio tratando de llevarlo lo mejor posible, ¿no? Es una situación compleja, inusual, original, extraña, rara, que no sabemos cuándo termina, que no sabemos no solamente cuándo termina acá, sino que de pronto en España, hoy me decían, abrieron las compuertas en España, pero no sabemos si las vuelven a cerrar, porque están empezando otra vez a subir los casos no sé dónde, y acá, y en Barcelona, y allá. Entonces, bueno, realmente toda esta situación produce un cimbronazo constante interno. Y bueno, entonces, en la medida de lo posible, uno trata de tirar para adelante, de apechugar de la manera más optimista que uno encuentre y tratar de encontrar en medio de este contexto una situación que sea más o menos agradable, ¿no? A mí, en relación a lo que decís de las redes sociales, lo que me pasó a mí como automáticamente hace 3 meses cuando esto empezó fue... como decir, bueno, tengo ganas de salir a poner el pecho, como decir, bueno, che, vamos a los botes salvavidas, ¿no? Como esto un poco de la idea de salir a acompañarnos, ¿no? Acompañar con lo que uno tiene, con, qué sé yo, con algún texto, con una lectura, con una entrevista. A mí además, bueno, en general me cuesta mucho... general, cuando la gente me dice, por favor, hace una entrevista con nosotros, no sé qué, a mí me cuesta mucho decir que no, porque te lo dicen con tanto afecto, que me cuesta. Entonces, bueno, hago un montón de cosas por día, hay mucha gente que le tengo que decir que no, porque si no, no viviría, no tengo cuarentena, estaría todo el día como una especie de rueda de prensa, que aparte no le interesaría a nadie, ¿no? Pero me estoy con esta lámpara acá, mira, me estoy iluminando con esto. Muy bien, muy bien, muy profesional. Tengo una mano, por eso muevo solo una mano, porque tengo... Porque dos con la otra, así. Qué coqueto. Pero sale bien. Sí, sale bien. Sale muy bien. Sí, Leo, sale bien. Leo, escuchame una cosa. ¿Qué edad tiene tu hija? Tiene 14 años. Es grande. Y nos estamos acompañando mucho. Ella sigue estudiando cualquier cantidad. Ahora, bueno, tiene como un pequeño receso. Está yendo además a un colegio muy exigente, que es de Buenos Aires, bueno, le dan. Pero es un poco raro, ¿no? Esa situación, porque al mismo tiempo ya es un adolescente y tendría que estar, nada, también, viste, amándose a su manera, claro, ¿no? Digo, explayando y aprendiendo de lo que es el cariño, el amor, el contacto con Entonces, bueno, la verdad que yo creo que tanto ella como todos los pibes se la están recontrabancando, sí, claro. Recontrabancando. En ese sentido, te digo, una admiración total. Total. Las cosas que, bueno, que pasan también, es desgraciadamente las pérdidas que estamos teniendo en el medio de esta cuarentena. Hace 2 días lo perdimos a mi maestro, Agustín, sí. Aleso, que fue mi maestro, que yo desde que tenía, justamente por eso se me bajó ahora, porque yo empecé a estudiar con Aleso cuando tenía la edad de mi hija, cuando tenía 14 años. Y Agustín tenía mi edad ahora, tenía los 50, que recién nos animaban a decir si cumplí 50 años. Y bueno, Agustín, sí, él tenía 50 años, tenía mi edad y yo tenía la edad de mi hija. Joven. Y la verdad que, bueno, ha sido muy, muy duro, porque al viejo estaba hecho un roble, lo agarró el bicho y, bueno, fue muy difícil. Aguantó mucho tiempo, pero bueno, se le están haciendo cualquier cantidad de homenajes en estos días. Porque se lo merece, era una persona, claro. Sí. Era una persona, ustedes si lo conocieron, era una persona extraordinaria, una persona sensible, dedicada, generosa, amante de su profesión. Generosísimo con sus alumnos. Ayer hicimos un Zoom, éramos 40 exalumnos solamente del año de la generación 87-88, que fue más o menos, nos juntamos. Estuvimos 5 horas, desde las 10 de la noche hasta las 3 de la mañana. Algunos quedamos hasta las 3 de la mañana. Hoy se encontraron a las 10:30 de la mañana en Córdoba y Jean Lloré, donde estaba su estudio. Claro.
que pasaba el auto con el auto con el cajón, uh-huh. y yo no fui porque me quedé hablando anoche hasta las 3 de la mañana, uh-huh. pero había un montón de gente aplaudiéndolo porque lo amábamos, porque lo que queríamos a ese hombre y las ganas que uno tiene de transmitir de alguna manera ese legado que nos dejó. La verdad que... Qué lindo, Leo, si que lo hacer algún homenaje... Claro. Qué lindo que lo hayan recordado de esa manera, y si se quedaron 5 horas es porque lo sentían muchísimo con el corazón. Quiero, así que válido este homenaje que le estás haciendo, quiero dar vuelta a la página y preguntarte cómo fue este trabajo que has encarado de interpretar a Coppola, ¿no es cierto? Es la miniserie de Maradona, ¿verdad? Sí, sí, bueno, viste que está caldeadito el ambiente. Sí. Está caldeado. Pero bueno, yo te puedo decir desde mi experiencia, la experiencia que yo tuve con Guillermo, o sea, un señor. Sí. Yo lo adoro a ese hombre. Sí. Lo adoro. Y un poco lo que decíamos con Jean-Pierre, que es a él le tocó la parte de hacerlo un poco más grande en el año 2000, en toda esa etapa. Nosotros lo adoramos a Guillermo. Y él tuvo la generosidad de invitarme a mí, no sé cuántas veces, a comer, a cenar con sus amigos. Me invitó, me terminó consiguiendo las entradas para ver la final River Boca. Nos adoramos, hemos hablado cualquier cantidad. Yo muchas veces le pregunté, ¿cómo está tu situación con la serie? ¿Se pusieron en contacto con vos? Bueno, es algo que es muy difícil para uno meterse, porque uno es un tipo que está en su ambiente, tenemos un montón de amigos en común, es un tipo adorable. Y lo que decíamos con Jean-Pierre, en la medida de lo posible, digo, nosotros lo amamos. Y hay algo de ese amor que le tenemos y ese respeto que le tenemos a Coppola que lo intentamos transmitir en la pantalla y a través de nuestros personajes. Yo, si a mí me preguntás cómo es el personaje que yo interpreté, bueno, es un tipo que es un canto a la vida, que es un tipo que es un seductor, que es un carismático, que es un tipo, es un gran negociador. Bueno, todas estas cosas seguramente están presentes y, bueno, habrá gente que le gustará más, le gustará menos, digo, pero en este contexto, porque, bueno, el asunto está muy caldeado. Lo ideal es que la serie se vea y a partir de ahí, bueno, las cosas se van a ir acomodando porque la gente va a ir viendo efectivamente qué es lo que cuenta la serie, que no podemos hablar porque estamos bajo juramento, viste, que no te dejan, las reglas de Amazon son como que no te dejan abrir la boca. Leo, una pregunta, ¿qué te movilizó más, el papel de Coppola o el de Pedro Almodóvar? Oh, bueno, son cosas muy, muy diferentes. Con lo de la serie de Maradona, hasta que no salga al aire, yo tuve muy poquito en esta primera temporada. Mi personaje aparecía en una parte del pasado, aparecía netamente en 2 o 3 episodios. El resto eran otras historias, era también la historia más cercana a esta etapa. Entonces, yo no, tampoco es que para mí significó tanto esta primera temporada. Si hay una segunda temporada, que eventualmente la íbamos a hacer ahora en junio, que se suspendió por esta coyuntura, ahí sí, aparentemente, mi personaje tenía muchísimo más protagonismo. Entonces, bueno, lo que me pasa con la película de Almodóvar es, primero, yo estaba esperando trabajar con este hombre admirado hace 30 años, de que yo tengo 15 años y veo sus películas y que lo adoro, entonces fue un sueño cumplido. Y además, digo, estamos ya con el diario del lunes, ¿no? ¿Cómo se dice eso de hablando con el diario del lunes? Claro. Que la película ya la vio todo el mundo, una película adorada en todo el mundo, que no pudo haber tenido más reconocimiento que el que tuvo, entonces es muy difícil para mí. Si vos me preguntás a mí cómo fue la experiencia antes de haber hecho la película de Almodóvar, bueno, antes de que se haya estrenado, quiero decir, yo sería como, no sería tan entusiasta porque no sabría cómo es el resultado. Yo no vi nada, por ejemplo, de la serie todavía de Coppola. No sé cómo quedó, no sé si está bien el personaje, si no está bien, si está bien mi trabajo. Uno tiene una intuición de que salió todo bien y la gente está contenta, pero bueno, hasta ahora lo de Almodóvar ha sido como un regalo del cielo, ¿no? Claro, seguro. Leo, querido, un placer.
que nos hayas acompañado, verte visto, se te ve muy bien. ¿Vos estás solito en cuarentena, más allá de tu hija? Porque viste que el público quiere saber. Es la punta indiscreta. Me estaba esperando esta pregunta. A lo último, pa. Ahí, al final, te la dejó picando. Estoy solo. Mi hija va y viene mucho. Bueno. Pero bueno, podríamos decir que estoy... Ahora damos la dirección de tu casa. Bien, bien. Gracias, Leo. Te mando un beso grande y te quiero mucho. Chau, mi amor. Gracias, Susana. Un placer. Gracias, chicos. Gracias por la buena onda. Y bueno, un beso grande para todos ahí. Gracias. Un gran cariño, Leo. Hasta muy pronto.